Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Señales, como siempre todos los lunes, me paso por aquí para ofrecerte un ratito el mundo esotérico, el tarot, el horóscopo, los signos del zodiaco, tu destino, las preguntas que desees aquí en este programa de media hora y un poquito más que tenemos para ti. Así que por favor anda afilando tus preguntas, prepáralas bien, ya sabes, tus preguntas súper exactas, muy puntuales, del tema que sea, de la duda que tengas para que a través del tarot la podamos resolver. También tenemos los tránsitos, hemos tenido eclipse, así que vamos a velar de eso en un momentito. Zoraida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour, Muy buenos días. Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preparándonos para mi día. Barranco, bar... ah, sí, ya viene. Ya. <laughs> ¿Verdad que? Todas sí? ¿Qué planes? ¿Qué planes? <laughs> ya tengo mi escoba ahí lista. ¿A ¿Sí no? ¿Dónde, dónde vas a volar? ¿Dónde está el, el punto de llegada? ¿Está... Por el mar. He pensado mucho por el mar. <laughs> Barranco también está full, ¿no? Es de aniversario, así es. Las redes barranquina. Me imagino que estás corriado en estos días. ¿o tranqui, no? tranqui, pero sí estamos celebrando. Bien divertido. <laughs> Perfecto. Bueno, nosotros entonces comenzamos con los tránsitos astrológicos de la semana. Bien, aquí está el cielo. Como les comentaba, hubo eclipse hace poquito. La luna estaba más o menos al grado eh, 6. 656 sí, de Tauro, exaltada conjunta Júpiter y opuesta al Sol. De hecho ha sido un eclipse lunar nefasto porque la Luna estaba exaltada. Y había una, no solamente era la oposición al Sol, vamos a decir, el estado del eclipse, que no es positivo. Hay gente que piensa que, que no sé, pues que deben de poner una vela o que deben de prender un incienso. O que deben de hacer una petición, que es un día para meditar, que es... no señores, para nada los eclipses, no me voy a cansar de repetirlos desde siempre desde la antigua tradición astrológica son considerados como nefastos, súper negativos. Incluso en el instante del eclipse, los pocos segundos o minutos que dure, dice la tradición que no se debe de beber agua, porque lo que vas a hacer es contaminar tus organismos. Eso decían los antiguos. Los eclipses son puntos de máxima oscuridad. Si el sol o la luna tienen que ver con la luz y, por lo tanto, con la vida, el hecho de que la luna o el sol, por oposición o por conjunción, o sea, o sea, por eclipse solar o por eclipse lunar, se oscurecen, por lo tanto, la idea ya no es de vida, sino es de muerte. Muerte en cualquier plano. Hay personas que pueden, de alguna forma, vivir una mudanza, terminar una relación, y en general son nefastos. Y pueden estar más vinculados a asuntos de Estado, de país o de mundo. El de acá tiene una cualidad así como, bueno, poco negativa porque el Sol está demasiado cerquita a Marte y está en Escorpio. Escorpio es el signo del Islam. Y Marte es el planeta de la guerra. Mercurio podría ser jóvenes con armas o niños muriendo. Eh, la luna estaba a la altura del 10, perdón, del 6 de Tauro, conjunto a Júpiter, Júpiter, planeta de las filosofías y las religiones. Entonces este eclipse activa tremendamente este momento de guerra que eh, se está viviendo. Esto tiende a estallar muchísimo. Incluso puede haber muerte de un presidente por una acción. Eh, de guerra, de hecho puede haber un asesinato hacia un presidente, porque este eclipse está conectado con Júpiter, que es planetas de religión, con Marte, que es la guerra, y Escorpio, que es el resentimiento y el dolor. Bueno, empecemos con los signos <laughs> y me estoy yendo, pero por la tangente. Ya te hablaré más de eso. Tengo un tarot súper lindo, a ver si la cámara me ayuda. El día de hoy trabajaremos con el tarot de Dalí, los signos del zodíaco. Este tarot es súper, súper lindo. Tiene una, eh, base, una base dorada muy, muy bonita. Es un tarot que me acompaña ya hace bastante tiempo, pero lo cuido muchísimo. Bueno, de las pocas barajas que cuido, porque normalmente las destruyo todas. Vamos entonces a comenzar con los signos del zodiaco. Vamos a ver qué le dicen las cartas al signo de Aries. El eclipse ha caído en tu casa 2, así que es momento, Aries, más o menos por unos 6 meses o hasta el próximo eclipse de la misma intensidad. Y eso te hablaré muy, muy pronto en mis redes de eso para que lo sepas muy bien. Pero te ha caído el eclipse en la casa del dinero, en tu casa 2. Así que no hagas inversiones fuertes los próximos 6 meses para que tengas estabilidad económica. Veamos qué le dicen las cartas para Aries. Aire justamente el 5 de oros, tienes que tener cuidado con asuntos económicos para comenzar la semana. Quedan atrás situaciones de pérdida y al parecer vas a tener algún tipo de oferta súper importante que va a convenir. ¿Viene una oferta? ¿Viene algo nuevo a tu vida laboral? ¿Viene esto a partir de una persona que de alguna forma no es de mucha confianza? Cuidado con la gente con la que tú hables de proyectos o de cosas nuevas, porque por el 5 de oros o esta persona te ha engañado en el pasado, no ha sido muy honesta. Si alguien viene y te habla de dinero, desconfía si una persona te trae una propuesta, un proyecto laboral, desconfía también. si no ves la seguridad total a nivel contractual, económico, laboral, no te metas en nada nuevo. la propuesta es encantadora, te va a parecer muy positiva, muy buena, y de repente sí lo es. pero es la persona la que te lo va a proponer, la que no es honesta, la que no es sincera, la que te puede traer problemas después. temas familiares se resuelven. hay una persona que te debe un dinero y que te dará como una fecha nueva para poder devolvértelo. En el ámbito sentimental más bien te acompaña la luz del sol. Va a ser una semana muy positiva de eventos sociales, de reuniones, de gente que quieres, de alguna forma eh, ver encuentros que vas a tener, instancias de paz, instancias de armonía y de felicidad, compromisos, no sé, de repente asistas a alguna boda, algún bautizo, un matrimonio, te enteres del embarazo de una persona que quieres mucho, familia, uniones positivas. Va a ser una semana de reconciliaciones, donde te resuelves sentimentalmente con tu vida. Familiar y también en el amor, porque en el amor esa persona te va a decir todo lo que siente y hay una reconciliación, felicidad en la vida afectiva para ti. Número de suerte, el número 19. Bueno, continuamos nosotros justamente con el signo del zodiaco que ha recibido el eclipse Tauro. Te cuento, Tauro, que un eclipse en tu signo tiene que ver con un momento de transformación y de cambio muy profundo. Es posible que abandones unos hábitos. Cuando un eclipse te cae junto al sol, hay un tema con hábitos, con costumbres que uno como tiene que romper. Probablemente cortes con personas, con situaciones, con conductas, que es muy difícil trabajar sobre la conducta. y una conducta estructural y conductas que de alguna manera son dinámicas. Digamos que dinámico quiere decir cuando estás feliz, otro día triste, pero la conducta estructural es el patrón de conducta que tienes todos los días. Y ese puede eh, tener algunas modificaciones con este eclipse. Puedes dejar de fumar. Puedes hacer un tema de dietas o de ejercicios y vas a ver cómo estos cambios van a ser positivos para ti. Atención Tauro. Tauro, empiezas la, la semana con satisfacción. Hay una gran noticia, una puerta que se abre a nivel laboral y te va a hacer sentir bastante bien. El nueve de Copas para los Gitanos, te cuento, era el deseo cumplido. Así que esta semana vas a desarrollar un proyecto, concretar algo muy importante. Hay una noticia buena que te dará mucha felicidad y es posible que tengas algún tipo de entrevista de trabajo inesperada que se pueda abrir una puerta para ti a nivel laboral antes de cierre de semana todo se pone muy dinámico y muy favorable para ti eso sí el desorden la carta del loco en obstáculo no eh, improvises tú no eres de improvisar pero puedes hacer que de repente esto que parecía fácil lo descuides te dediques a otras cosas y esto después se complica y lo tengas que resolver en medio de una urgencia así que mucho cuidado con tu agenda respeta bien tus tiempos urano esté en tu signo, la carta de loco tiene que ver con este planeta, así que mucho cuidado con exabruptos, con interrupciones, con cambios sorpresivos, tu agenda puede estar alterada esta semana y vas a tener que conseguir herramientas para resolver los problemas que surgen sobre la marcha. Y en el aspecto sentimental, al parecer vas a tener alguna especie de, de encuentro con una persona que probablemente no ves hace un tiempo es alguien que salió de tu vida es como que si hubiera desaparecido de la nada y ahora nuevamente te busca hay opciones dice las de oros de comenzar te pueden proponer iniciar una relación esta persona te va a hablar por el, por el oro de estabilidad de algo sólido y seguro pero no ha tenido un comportamiento digamos constante si una persona que iba y venía y esto no te da tanta certeza tanta seguridad de decirle que sí pero su intención es arreglar los problemas que ha tenido contigo y que le perdones las acciones que tuvo en el pasado. Es posible también que te alineen de un viaje al extranjero. Número de suerte, el 22. Hablemos de Géminis. Veamos este signo del zodiaco regido claro por Mercurio. Eclipse en tu casa, 12 vas a sentir que mueren por fin tus enemigos, pero en el mejor sentido de la palabra, no los estamos matando físicamente, pero los antiguos decían que un eclipse o un maléfico en la casa 12 afectaba a los enemigos. Así que si alguien ha estado hablando maletín, si ha sentido que ha habido ataques ahí, esa gente sale de tu vida. Algo pasa y terminan en otro país, qué sé yo, buscan otro trabajo. Se desaparece la mala energía a tu alrededor. Géminis. Géminis, empiezas la semana resolviendo algunos asuntos documentarios y de papeles que estaban estancados y ahora todo empieza, dice la rueda, a fluir a tu favor. Cambios afortunados, crecimiento, es posible que si estabas pendiente de unos documentos que no estaban facilitando la llegada de un dinero, esto se resuelva en esta semana y las cosas se pongan eh, económicamente a tu favor. Es posible que tengas mucho trabajo, una situación empieza a agilizarse, pero no solamente con resultados, sino como que ya, tienes que mandar este documento, tienes que hacer esta gestión, te veo gestiones, pero todo de manera dinámica, todo de manera positiva para ti. Y en el ámbito sentimental, hay tendencia de repente a perder un poco la paciencia de dec a decir cosas o hacer algo y luego arrepentirte. No pelees con nadie, pareja, tu familiar... Y luego, como que de repente, ay, no debí de ser esto. Me excedí, me fui a algún extremo. Arrepentirte después, a veces ya es como que después ya no, ya no se pueden resolver las cosas. Si estás al borde de pelear, aguántatelas, respira, relájate y resuelve tus problemas con paz. Bueno, si deseas saber más de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y si deseas que te lea el tarot, puedes comunicarte al 97 27 09 222 para mayores informes. Bueno, nosotros continuamos con el siguiente signo del zodiaco. Barajemos un poquito y consultemos las imágenes del tarot para ver el destino de Cáncer. Cáncer, esta va a ser una semana positiva para ti. Hay algún proyecto, labor, actividad que estaba retrasándose y se concreta esta semana con éxito, te veo feliz respecto a resultados a nivel laboral. Es posible que en el transcurso de estos días quieras de alguna forma establecer algún tipo de pacto con otras personas. Es como que vas a decir, me conviene eh, generar alianzas con fulano, con tal persona, porque sabe de tales cosas y sé que me va a ayudar. Entonces lo voy a llamar, le voy a proponer esto y me va a decir que sí, te va a decir que sí, pero el Siete de Espadas. Me parece que la persona con la que tú estás pensando cerrar algún tipo de pacto, convenio, negocio, acuerdo en el transcurso de esta semana no es muy positiva, no es muy sincera. Entonces tú tienes que tener un poco de cuidado para saber en quién confías. El eclipse te cae en la casa 11. Así que tienes que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso con la relación que tengas con tus, con tus, perdón, con tus amigos. Porque hay gente muy querida, muy apreciada con la que te puedes pelear en el transcurso de estos seis meses. Si cuidas esta energía, tus amigos, esos que son más cercanos para ti, se mantienen a tu lado. Y si tienes hijos, casi ya con novia, con novio, tu, tu casa 11 es las siete de las 5, los novios de los hijos. Así que tus hijos, si ya tienen novios, si ya están casados tus hijos, que te cuiden de, los nue de la tierna, del, de del nuero, perdón. No se vayan a pelear a la nuera, que estoy hablando sobre ella. de la nuera. O del yerno. Siempre me equivoco en eso. En el aspecto sentimental. Hay un momento de pasión, de intensidad, de entrega. Esta va a ser, parece, una semana donde podrían como que elevarse las pasiones para ti. Hay deseo, eh, sent pasión también de parte de esa persona para ti. Y es posible que surja algún tipo de reencuentro. Hay algo muy importante que vas a vivir en el amor y tiene que ver con uniones, con sentimientos. Ejerces también una fuerte atracción por alguien en esta semana. El tema es que de alguna forma definas qué es lo que quieres. Porque te veo en el fondo dudando, pero hay tanto por vivir con esa persona y tanto que sienten los dos que si dudas a mitad del camino te vas a perder una gran oportunidad para ser feliz en el amor. Entrégate porque es el momento. Número de suerte el 6 Bueno, continuamos nosotros con el siguiente signo del zodiaco. Veamos qué le dicen las cartas para Leo. Leo, esta va a ser una semana donde vas a tener la oportunidad. De establecer por fin tu economía, veo más seguridad para ti, probablemente el pago de un dinero que te estaban retrasando, vas a tener la opción de empezar cosas nuevas. Esta semana te van a llamar de algún proyecto, de alguna idea, hay una propuesta interesante que vas a recibir y veo un acuerdo muy favorable para ti. Pero eso sí ten un poco de cuidado porque el eclipse te cae en el sector profesional, te cae en la casa 10. Entonces tienes que tener bastante vigilancia con todo lo relacionado a la parte laboral para que puedas estar seguro de tus proyectos. Pero parece que en el transcurso de esta semana defines algo a nivel de alianzas, a nivel de pactos, a nivel de acuerdos que puede ser muy favorable, específicamente si estás impulsado a realizar cosas nuevas. Incluso es posible que esta semana decidas invertir en alguna capacitación, estudio, proyecto o viaje, dice de Sebastos. Con respecto a la parte sentimental, en realidad si sí sabes que esa relación que habías establecido se está o apagando o está perdiendo pasión, hay algo que se está adormeciendo, tú lo sabes, tú lo sientes, pero no estás haciendo nada porque no quieres dar el primer paso a resolver tus problemas en la parte sentimental. Y tienes que hacerlo porque esa persona de alguna forma piensa igual que tú. Ambos están igual, totalmente inseguros de lo que está pasando, pero esa persona también tiene orgullo y no va a dar un paso para cambiar las cosas. Si tú realmente valoras a esta persona que está en tu vida, tienes que tomar el primer paso, acercarte, aclarar las cosas. Por último, si ya no va a decirlo, pero dejar que todo se vaya muriendo lentamente sin entender cada quien el motivo, es que así no se llega a nada. Número de suerte el 2. Bueno, pasemos ahora al siguiente signo del zodiaco. Vemos que le dicen las cartas del tarot de Dalí para el signo de Virgo. Virgo, cierta angustia por situaciones que de alguna forma consideras están como desorganizadas en tus proyectos, en tu vida laboral. Cierta tensión porque de repente hay gente que está desorganizada. Estás trabajando con personas que no hacen las cosas en orden. Pero el cierre de semana y a pesar de tantas tensiones, todo vuelve a la calma para ti. Terminas de alguna forma estos días, esta semana que comenzamos, con acuerdos, con pactos, con alianzas que van a ser favorables y de alguna forma respirando tranquilidad, porque vas a acabar con periodos de estrés y de tensión laboral. Es como que de repente te culminas un trabajo que te ha costado tanto. Sales de una gestión que te ha sido bastante difícil y la paz, dice la templanza, ese respiro en el alma que vas a tener, de alguna forma te hace también mirar otros proyectos, otros acuerdos. Es posible que en el transcurso de estos días decidas como incursionar también en cosas nuevas. Por la templanza hasta pueden ser espirituales, no sé, que te interese estudiar yoga, meditación o te metas, no sé, a descubrir, a explorar otras religiones, pero te va a ser muy, muy bien en esta semana acercarte a tu lado espiritual. En el aspecto personal o amoroso, en realidad no te sientes mal contigo mismo, te sientes bastante bien, pero hay una persona que a ti te importa que no le está gustando tu actitud y tú no te estás dando cuenta, no te estás dando cuenta que hay algo en tu forma de ser que no le gusta a alguien que te quiere mucho o que quiere algo contigo. Entonces tienes que evaluar muy bien qué puede ser para que esta persona cambie de actitud. Número de suerte, el 14. Bueno, ya sabes que nosotros a estas alturas del programa abrimos este bloque de preguntas donde Zoraida me cuenta qué pasa con tu vida. Cuéntame, Zoraida. Así es, Jan. Empezamos con la pregunta de Jorge Hernán Flores de la Cruz. Él es del signo de Sagitario del 30 de noviembre de 1994 y nos escribe: Estudio fisioterapia. ¿Está bien la carrera que sigo o debo cambiarme a otra? También nos dice: ¿Por qué el lugar donde estudio es muy desorganizado? Bien, perfecto, entendemos. La pregunta vamos a ver ahora. Jorge, Jorge Hernán Flores, él estudia fisioterapia y quiere saber si esa es la carrera para él. Jorge Hernán Flores, estudia fisioterapia. Y la pregunta es si es la carrera para él. Jorge Hernán. Mira, yo creo que a lo largo de tu vida no será lo único que vas a hacer y sí me parece que puede haber un cambio, pero no te, no te animes a... Saltar del barco en este momento. Yo no sé si tú has tenido inconstancia en el pasado. Me parece que a ti te ha costado de alguna forma sostener tus temas académicos. Si estás perdiendo la constancia y el detalle en esto, estás como que explorando nuevos lugares. Me parece que podría ser una locura saltar del barco porque no tienes que claro a dónde ir. Yo creo que en dos años podrías dirigirte también a otra actividad y al final mezclar fisioterapia con otra cosa porque podrías hacer siempre fisioterapia y algo más. No te vas a quedar con fisioterapia. Tú eres una persona que aún, aún se está encontrando, pero yo creo que no te conviene soltar la carrera. La otra pregunta era sobre el lugar. Sobre el lugar donde tú estás estudiando fisioterapia. Sí, pues te veo aburrido, me pareciera, vas a seguir encontrándole un montón de trabas. Si te conviene irte a otro lugar, si te conviene irte a otro lugar, definitivamente te va a costar tomar la decisión porque la decisión no solamente es con respecto al lugar, tú te quieres dejar Tú quieres dejar la carrera y es ese es el problema, pero te conviene mantenerla y terminar, y te conviene cambiar. Bueno, si deseas saber más de ti o de tu destino, ya sabes, puedes ingresar a sandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Deseas una consulta conmigo, puedes comunicarte al 97 2709 222 para mayores informes. Bueno, nosotros continuamos. Con el siguiente signo del zodíaco barajamos así una nadita. Y vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot Dalí. Un tarot porque la reina de copas tiene bigote. <laughs> es muy curioso. Vamos a ver qué le dicen las cartas para Libra. Libra, hay cosas que de alguna forma pensaste iban a salir pronto y esta semana seguirán en espera. Situaciones de, de lentitud marcan el transcurso de esta semana, marque el 6 porque de repente el sábado se resuelven todos estos obstáculos y recibes y a pesar de las demoras, las noticias que estabas esperando, hay una sensación de, de, de calma que vas a tener. Es como que a pesar de todo vas a saber aceptar este tiempo de, la, de lentitud que no termina mal. Al final todo va a estar para bien y vas a retomar contactos y proyectos que habías dejado o que parecían estancados y estos de alguna forma al final dan el fruto que tú has estado esperando. En el ámbito sentimental hay una persona que te va a buscar, esta va a ser una semana de conquistas. En la parte sentimental, si tú tienes deseos de acercarte a alguien al parecer vas a tener recepción, esa persona va a fluir contigo el amor. En la carta de la emperatriz marca para ti, va a ser una semana de uniones, donde vas a poder conseguir a través de tu atractivo y de tu imagen, de tu encanto especial, eso que deseas. Mira que tú eres hijo o hija de Venus y aparece una carta que tiene que ver con la encarnación de la diosa del amor, que es la carta de la emperatriz. El amor para ti esta semana brilla. Si estabas pensando también en realizar algún tipo de viaje o desplazamiento importante, es una semana ideal para poder hacerlo. Bien, continuamos ahora con el signo de Alfieri. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de Escorpio. Escorpio, esta va a ser una semana de ciertas complicaciones por documentos o trámites. Tienes que tener cuidado con algún tipo de imprevisto que podría tener algún proceso documentario, proyecto, gestión que estés llevando. De alguna forma las cosas a mitad de semana podrían tornarse relativamente complicadas, no, no necesariamente se van a caer tus planes. Por último, al parecer sí los concretas marca realización y éxito para ti con respecto a algún tipo de proyecto nuevo, actividad que tú estás gestionando, pero el Caballero de Espadas sí es una carta que anuncia de repente o un problema o un conflicto que se tenga que resolver en el transcurso de esta semana y vas a tener que ser paciente, esforzarte y evitar que terceras personas te culpen o culpar, porque aquí lo que puede estar en, un, en contra únicamente es la intolerancia, la falta de paciencia tuya o de alguien más. Y en el aspecto sentimental, a pesar de algún sentimiento profundo que tienes por una persona, hay un deseo de abandonarla o de alejarte temporalmente de alguien que quieres mucho. Puedes sentir lo contrario, que alguien que te es muy importante, que quiere algo contigo, no está reaccionando, no responde y toma un poco de distancia y posibilidad de un alejamiento. Tienes que conversar y ser muy claro en lo que quieres y lo que deseas para que esa persona que aún te importa no te malinterprete y tome finalmente cierta distancia de ti. Mucho cuidado. Atención con el siguiente signo del zodíaco, vemos que le dicen las cartas para Sagitario. Sagitario, los temas económicos podrían de alguna forma preocuparte, pero el triunfo te marca al final. Sale la luna, hay miedo, hay mucha inseguridad respecto a algún trámite, asunto legal que tú estás llevando en estos momentos, pero a pesar de que las cosas parecieran ser negativas, la luna es la noche, la incertidumbre, la falta de claridad, el hecho de pensar que las cosas no van a funcionar. Cuídate de intrigas, cuídate de chismes en el transcurso de esta semana. Pueden haber enemigos, personas que de repente empiecen a decirte, "No, no vas a resolver, en qué te has metido hoy no, eso no tiene solución." El triunfo te sale al final, a pesar de la noche de la incertidumbre, de la oscuridad, del hecho de pensar que no tienes salidas, vas a poder resolver eso que te importa y te va a ir bastante bien. Y en el aspecto sentimental, a pesar de algún tipo de conflicto que puedas tener en el transcurso de esta semana, tus problemas sentimentales se resuelven, pero tienes que ser más constante, no dejar a esa persona de lado porque luego, como que descuidas un poco o entras en frío y no conviene. Bueno, nosotros entramos nuevamente a nuestro bloque de preguntas. Cuéntame, Zoraida. Así es, Jan. Ahora continuamos con la pregunta de Alfieri Nose. Nos. <laughs> Eres del signo de Escorpio del 25 de octubre y quieres saber. ¿Cómo me irá en los negocios que estoy trabajando para fin de año? Perfecto, vamos a ver entonces a Alfieri. Alfieri tiene una pregunta respecto a la parte laboral. Él quiere realizar unos negocios antes de cierre de año. Vamos a ver si Alfieri knows cierra estos negocios que tiene pensado antes de cierre de año. Bueno, al parecer las cosas podrían ir avanzando bien. Hay un acuerdo económico, un pacto de dinero que se va a tener que cerrar. No sé si, se te, si lo estás haciendo con otras personas. Cuídate muy cercano a la fecha de Navidad, Año Nuevo o el fin de año, por la última carta, en que alguien te abandone, un, pro, un socio salga, un eh, proveedor, alguien diga, mira, no puedo, lo siento y a última instancia y en el último momento y luego de haber resuelto un montón de cosas respecto a este negocio, tengas que resolver el tema de un abandono o de una persona que pueda salir del juego. Pero finalmente el proyecto se concreta y va a ser bastante exitoso, o sea, así te va a ir bien. Y me pareciera que el desarrollo y la gestión, bastante tranquila, este mes de noviembre, por decirlo así. Pero diciembre y la fecha misma podría acontecer este, esta persona que te puede fallar, esta situación inesperada que puedes tener. Y a pesar de eso, el tema se resuelve y el proyecto continúa. Ah, algo más. Es en sociedad, me parece, porque te veo una, eso me parecía acá. Creo que es por un acuerdo económico el que luego al final y en último momento tengas el problema. Mucho cuidado con eso. Bueno, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com. Consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y si deseas que yo te lea el tarot o vea tu carta astral, puedes comunicarte al 97-2709-222 para mayores informes. Bueno, nosotros continuamos con esta baraja tan interesante, tan llena de símbolos. Vamos a barajarla un poquito más y consultemos al tarot cómo le irá el siguiente signo del zodiaco. Veamos en las cartas el destino de esta semana de Capricornio. Capricornio, situaciones de cambios inesperados pero favorables. Al parecer se anuncia el concre la, la concreción de un proyecto que puede ser en alianza o en sociedad, todo lo que tenga que ver con pactos, con acuerdos. Pero por la carta del juicio también con eventos y noticias inesperadas va a terminar a tu favor, va a ser una semana súper interesante para ti para desarrollar los planes que tienes, vas a poder concretar algo y será bastante exitoso. Es posible que antes de cierre de semana si estás vinculado a algo que tenga que ver con importaciones, comercio... Temas vinculados a las comunicaciones o al comercio, termine estando a tu favor. Va a ser una semana positiva para ti, para el crecimiento. Con respecto a temas documentarios, papeles, trámites o algo que tenga que ver con juicios, por la carta del juicio, se resuelven positivamente para ti. Y en la parte sentimental tú sabes que esa persona de alguna forma no se siente cómoda con tu actitud. Hay tendencia a sentir de parte de tu pareja, de alguien que te importa, una actitud cortante o de repente muy distante, pero por la fuerza vas a saber domar este carácter en esa persona que a ti te importa. Vas a tener el control de la situación primero controlándote tú. Tienes que manejar tu carácter. Si tú dejas que esas fuerzas internas que están representadas aquí en un león te dominen, Vas a perder el control y los dos pueden pelear mucho, pero si sabes manejarte, si sabes conducir tus pasiones, evitar los celos, manejar tu carácter, porque en tu signo se exalta Marte, entonces tienes tendencia a pelear, los problemas entre los dos se van a resolver y al parecer hay algo muy apasionado, muy intenso que vas a vivir este fin de semana. Bueno, nosotros continuamos con el siguiente signo del zodíaco. Veamos qué le dicen las cartas para el signo de Acuario. Acuario, dos actividades que vas a tener en agenda, mucho fuego, muchas cartas vinculadas al riesgo, a la acción, de repente vas a tener un proyecto que llame tu atención, hay una persona que te puede impulsar a desarrollar algo en conjunto y va a ser un éxito para ti, va a ser una semana muy dinámica de muchas cosas que hacer, también de iniciativas, de... Quizá correrte el riesgo con algo. A veces tú como que te la piensas bastante. Eres un signo súper inteligente de aire. No te juegas así nomás con los cambios. Por eso es la fijeza del signo. Te gusta lo fijo, te gusta lo estable. Pero si esta semana de alguna forma te impulsas a algo, no te vas a equivocar. Los viajes te acompañan. De repente las acciones son un tanto arriesgadas también por el exceso de fuego. Habrá mucha dinámica, mucha energía para ti. Proyectos nuevos que realizas. Y la tendencia también a triunfar en ellos. Y en el aspecto personal o amoroso, hay predisposición a sentir que una persona de alguna forma no está tan atenta a ti. Y en realidad no es que sea así, es que tú estás de alguna forma como que no superando problemas que has tenido en el pasado. Y sigues viendo abandonos, sigues viendo rechazos en alguien que ya no se está portando como quizás se portaron contigo en el pasado o como se portó esta persona en el pasado. Entonces es más cómo estás mirando las cosas. Dicen que hay una realidad imaginaria y eso quiere decir que cada persona mira de la realidad lo, lo que le da la gana. Cada quien mira lo que le parece, lo que le conviene, ese pensamiento discursivo que a veces nos hace mirar algo y desde los subjetivo desde lo que nos pareciera, crear una historia y a veces... Pensemos, pensamos que tenemos de enemigo a alguien que, que ni siquiera le importamos y nosotros ya creemos que nos odia y nos prenden velas. Siento que estás haciendo algo así con una persona, que estás viendo en negativo a una persona que no tiene absolutamente nada en contra de ti y tienes que cuidar esa realidad imaginaria que te puede llevar al sufrimiento. Número de suerte, el 7. Hablemos del siguiente signo de zodiaco, Pisis, esta va a ser una semana donde te veo trabajando bastante, vas a tener por fin una gestión laboral exitosa porque te veo contando con apoyo, y con personas correctas, con las que tienes bastante afinidad laboral y esta, esta gestión en equipo, esta sociedad de repente o esta alianza estratégica para desarrollar proyectos va a triunfar, va a ser una semana positiva para ti. De mucho trabajo, de mucha constancia, aparece el 8 de oros. Vas a trabajar toda la semana de sola sombra, pero con mucha fuerza, mucha energía, con una visión clara de lo que deseas. Y estas personas que aparecen, o esta persona por lo menos con la que te veo trabajando en equipo, va a ser una alianza estratégica muy importante para ti. Salen figuras cortesanas y, particularmente, reyes y reinas. Quiere decir que esta semana te puedes relacionar con gente de mucho poder, con gente de cargo, gente que está entronada, que es importante en las cuestiones que están realizando y estos apoyos pueden ser indispensables para su crecimiento, tienes que aprovecharlo. En el ámbito sentimental, hay una persona que no le está pareciendo tu actitud y puede ser que esta persona te piense en negativo. Si algo no estás haciendo bien con alguien, pide disculpas, aclara los problemas. Bueno, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y si deseas que yo te lea el tarot, puedes comunicarte al 97-2709-222 para cualquier información. Bueno, que tengas un excelentísimo día, una linda semana y nos vemos el próximo lunes. Chao.